Muy buenas tardes y feliz año nuevo a todos. Estamos de regreso después de unas buenas vacaciones. Como recordarán, el último video lo hicimos hace más de 3 semanas y le decíamos que íbamos a regresar a trabajar en esta semana. El primer video del año lo quería hacer mostrando a unas cuantas operaciones que ha hecho el robot el día de hoy. Por ejemplo, los robots que nosotros tenemos en nuestra página web, futuro.com. Este es el mini, perdón, es el micro Nasdaq, ok, a 7:30 hora de la mañana, hora de Nueva York. Y la primera entrada la tuvimos a las 9:20. Como pueden ver, dio una compra, y el mercado se vino un poco para abajo, terminó perdiendo. Lo bueno de este robot es que pierde poco, gana mucho. ¿Okay? Eso es. Las ganancias normalmente son 4 y hasta 5 veces las pérdidas. Entonces, eso lo pone rápidamente positivo al robot. Acá tenemos una entrada de short. En realidad, el mercado al comienzo, el día de hoy, estaba bastante indeciso, ¿no? Parecía que quería subir. En realidad, acá lo sacó el stop antes de que el mercado hiciera el impulso alcista. Pasa. Okay. Esto pasa con robot o sin robot. A muchas personas les pasa que el mercado baja, toca el stop y después se va, ¿no? Okay. Acá sí el mercado no quiso bajar. Y como pueden ver, dio un short. Bajó un poco, pero después se dio media vuelta y empezó a subir. Segundo stop. Acá tienen un tercero y hasta un cuarto. El mercado daba la impresión de que quería bajar hasta el mediodía, pero después del mediodía comenzó a subir y a subir, y finalmente dio un long que parecía que también se iba a frustrar al comienzo. Como pueden ver, el mercado bajó un poco, pero después mantuvo la tendencia alcista durante el resto de la tarde. Este es la 2 de la tarde, 3 de la tarde. Perdón, 14:30, acá bajó otro poco, después volvió a subir el mercado. El mercado al final subió como a regañadientes, ¿no? Como que no quería subir, y al final terminó subiendo y terminamos con una buena ganancia que nos dejó ligeramente negativo. Como le dije al comienzo, el robot, a pesar de tener pérdidas, son pequeñas, y las ganadoras normalmente son muy grandes. Entonces, eso lo pone siempre rápidamente positivo al mercado. En resumen, esto es lo que ha hecho este robot en los últimos 30 días, desde diciembre 11 hasta hoy día, enero 10. 48 operaciones, de las cuales solo 31 han sido ganadoras, pero ahí pueden ver que el promedio perdedor es solo $44 y el promedio ganador son $213. ¿Okay? Eso es más de 5 veces lo que pierde. En resultado neto es $1.719 en 30 días con un solo contrato. Y este es solo uno de los robots, es solo uno de los robots, de los 8 robots que tenemos en venta en nuestra página web futuros.com. En el detalle de este video les voy a poner el link para que puedan entrar a ver los diferentes robots para los diferentes mercados que tenemos. Muchas gracias.